varias especies relacionadas con él. A la izquierda, chimpancé, género pan, que es Australopithecus afarensis, y después africanus habilis, erectus 1 y 2, que no sé lo que quiere decir muy bien, pero me da igual, porque no hay quien se crea erectus. Erectus es un artificio para intentar entender la evolución humana. Y sapiens, que somos nosotros. Hacemos más pequeña la etapa de primera infancia. Es decir, adelantamos el desarrollo de las estructuras necesarias. Atrasamos significativamente el inicio de la fertilidad. ¿Para qué? Pues para incluir dos etapas, adolescencia y niñez, o segunda infancia, que no existían en nuestros parientes. Y eso lo hacemos desde chimpancés, del que nos separamos hace 7 millones de años, o desde Australopithecus afarensis, que tienen más o menos una edad estimada desde 3 años. Este es el lo que hacemos es alargar el ciclo vital por la parte de la inmadurez. Hacemos un periodo inmaduro mucho más largo. Ustedes se han planteado, yo imagino que la mayoría de los aquí presentes seguirán viviendo manque les pese en el domicilio familiar. Interpreto también que a todo el mundo le gustaría hacer eso. Pero no nos queda más remedio que con 20 o 20 y pico seguir viviendo en el domicilio familiar. ¿Alguien se ha planteado la esperanza de vida en qué orden de magnitud está? ¿Cuántos años vive cualquiera de nuestros mayores aquí en España? 80. ¿80? Las mujeres. ¿90? ¿Quién da más? ¿200? ¿Quién vive más, los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿De cuánto estamos hablando de diferencia? De 70 y muchos a 80 y pocos, más o menos, ¿no? Pero más o menos la esperanza de vida aquí en nuestras latitudes, en nuestros medios, está por ahí por los 80 años. ¿A quién sabe cuál es la esperanza de vida en un país de África Central? 50. Más o menos. Así que, en condiciones de ausencia de eso que llamamos sanidad moderna, o atención social intensa la que tenemos en nuestra sociedad, la gente vive unos 50 o 60 años y pasa unos 20 más o menos en domicilio familiar. Un tercio de nuestra vida somos considerados inmaduros. Inmaduros sin la madurez propia de la adulta, no inmaduros para nuestra propia. Que se entienda bien el término inmaduro. Así que nosotros tenemos la característica de pasar un tercio de nuestra vida sin ser adulto, que es un periodo extremadamente largo. ¿En qué otra parte el ciclo vital humano está modificado? En la vejez. ¿Qué es lo que pasa en la vejez que sea relevante para nosotros? No hay ninguna especie de nuestros parientes que muera después de haber perdido la capacidad de reproducir. Sin embargo, las hembras de nuestra especie sí tienen esa edad. Tienen un periodo de vida muy largo después de la pérdida de la capacidad de reproducir. Eso parece un poco difícil de concebir. ¿Por qué seguir viviendo si uno no puede seguir aportando a las generaciones posteriores? ¿Alguien sabe alguna manera de explicar eso? Anímate. Es la teoría de la abuela. La hipótesis de la abuela. ¿Qué dice? Christine House, ¿qué es lo que dice? Dice que se alarga el periodo postproductivo para que las mujeres cuiden de la descendencia de sus hijas. Y luego también hay una teoría que habla de que cuando se desarrollan los óvulos femeninos se quedan en una etapa de chambar funcionales. Entonces, claro, mantenerlos tanto tiempo en esta etapa, cuando entras en la edad productiva, en algunos se regeneran y es inviable que los óvulos estén más tiempo siendo funcionales que aproximadamente 50 años. El estado de células progenitoras de los óvulos es limitado. Los señales que producimos en Fernando III, digamos, de una manera continua, no es parar, y las mujeres no, las mujeres parten a partir de un stock concreto de células con capacidad. Bien, la hipótesis de la abuela. ¿Todo el mundo piensa que la hipótesis de la abuela es razonable? Sí, la hipótesis de la abuela, desde mi punto de vista, tiene un problema, que, vale, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres, pero los hombres, por ejemplo, en un país enriquecido como este también tiene una esperanza de vida alta. Entonces, ¿por qué los hombres? Sí, en teoría los hombres no tenemos nuestra capacidad de producción. Recomiendo. La fuerza de voluntad. En teoría. ¿Alguien ve alguna otra pega en la hipótesis de la abuela? ¿Qué es lo que pasa, no? Que a veces no se llega a finalizar la
el periodo reproductivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que vivimos por encima del periodo reproductivo. ¿O qué es lo que estamos proyectando realmente, haciendo, aventurando hipótesis como la de la abuela en estos tiempos que corren? Seguro que ustedes pertenecen a familias en las que las madres ya no son amas de casa profesionales y están obligadas a salir de casa a trabajar. La mayoría de ustedes, creo que ya eso, la generación de mis padres se fue acabando, ya la gente de mi generación, pues todo el mundo necesita salir de casa a trabajar y normalmente puede ser una ama de casa profesional. En ese contexto, la participación de las abuelas en la crianza de los nietos, para asistir a sus hijos, es muy, muy razonable y saludable. Es socialmente interesante. ¿No creen ustedes que lo que están haciendo los científicos es proyectar nuestra propia sociedad, intentar justificarla en la evolución humana, diciendo que eso es lo normal, el que las abuelas se queden con los nietos mientras las madres van a trabajar porque necesitan trabajar fuera de casa? Les digo esto porque aquí vamos a preocuparnos un periodo relativamente largo de la asignatura de reflexionar sobre por qué los científicos dicen determinadas cosas en determinado momento. Y dicen lo que dicen porque son gente de su tiempo. Yo hoy creo que la hipótesis de la abuela puede tener algunos argumentos a favor, pero me parece que está impregnada por lo que estamos viviendo todos nosotros en nuestra sociedad occidental, que es la necesidad de que las abuelas echen un cable en la crianza de los nietos. Y realmente no estemos viendo un fenómeno evolutivo como este del ciclo vital, sino que estemos viendo una cuestión puramente social. Así que, quien quiera que retome la Christine House y la hipótesis de la abuela, pero que guarde en el último rincón, en el último byte de la memoria, que guarde esto que estoy diciendo yo, porque en algún momento encontrará la posibilidad. Bueno, no voy a seguir dando de vuelta a los gráficos, que desde luego tienen mucha información. Vamos a irnos a ver qué sabemos de ese hardware, que yo ya digo que puedo decir poco, sobre todo en presencia de estudiantes de psicología en esta sala. Hay que incluir en el sistema nervioso central, ojo, evidentemente aparte del encéfalo, la médula, que tiene también una parte interesante, y además quiero dar cuenta de una característica que yo llevo mucho tiempo dando de vueltas, que es porque nuestro sistema nervioso central todavía está dentro de nuestro esqueleto. Porque nosotros somos un vertebrado, que tenemos un endoesqueleto, salvo nuestro sistema nervioso central que todavía está encerrado. Ahí debe haber algo que ha condicionado toda nuestra evolución hasta que hemos llegado hasta ahora, en nosotros y en los animales relacionados, que hace que estos órganos se mantengan dentro de esa caja rígida. Pues supongo que será un problema de que estén sometidos a mayor protección dentro de eso. Interpreto que será eso. Eso también hace que nuestro desarrollo, nuestro crecimiento sea complejo, porque el hueso del cráneo no está formando una unidad. Esas cosas que estuvimos hablando ya la semana pasada. Yo no sé mucho de esto, pero sí sé que tenemos ese órgano que tiene una separación entre una parte anterior y una parte posterior, que tiene que ver con esas capacidades intelectuales, que tiene una serie de plegamientos externos que parece que lo que hacen es multiplicar la capacidad de conexiones que residen en ese tipo de células. Ese tipo de células, las neuronas que son pues como el cableado de nuestro organismo, por el que se transmiten los impulsos eléctricos en algún sentido, de los que hay un montón de formas. Básicamente la de la derecha sería una neurona típica con un núcleo, unas dendritas, un axón, que es un apéndice muy largo, y una serie de ramificaciones al final que van a servir para unirse a las dendritas de otras neuronas. Y así hasta 10 elevado a la 13 unidades de estas, ya digo que en muchas formas distintas, como sabéis, la isla diapositiva, que parece que donde está realmente la capacidad de almacenamiento de información es en la unión entre unas neuronas y otras. Ahí vemos cómo los axones conectan con las dendritas y con el cuerpo de la siguiente neurona, que va a transmitir al siguiente punto ese impulso eléctrico. Impulso eléctrico que lo que tiene por debajo es una cosa que se llama potencial de acción, que es un cambio de isótopos a un lado y a otro de la membrana, así que es una cuestión eléctrica, pero que está basada en la composición de la membrana y también en la capacidad de traspaso de esa membrana por unas sustancias o por unos iones y otros.
ahí en esa sinapsis es donde está la capacidad de información. Cuanto mayor sea el número de sinapsis, mayor es el número de posibles interruptores o posible almacenamiento de información del tipo 01, del tipo bitter. Que esas uniones que tenemos ahí, además, son uniones de tipo químico, que para que el impulso, el potencial de acción pase de una neurona a la siguiente, lo que hay son unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que recogen esa diferencia de potencial generada por el diferente reparto de iones a uno y a otro lado de la membrana y la traspasa a la neurona siguiente para que aquel impulso eléctrico siga corriendo. O sea, estamos en un sistema bastante complicado. Si yo les digo además, como les decía en la primera diapo, que aparte de tener cuatro órdenes de magnitud por encima de la información genética, está controlado por una serie de sistemas hormonales que desconocemos y por el propio control interno del sistema que desconocemos, la conclusión es que no tenemos ni idea de qué es lo que tenemos dentro funcionando. El cerebro, ponen algunos, el sistema nervioso central, el cerebro y la médula, lo ponen como la gran revolución de las ciencias naturales en el siglo XXI. El día que lleguemos a entender esto de verdad, lo de la genética se va a quedar como una cosa anecdótica, porque esto tiene que ser muy, muy complicado. Muy complicado además cuando es capaz de producir cosas secundariamente como esto que estamos haciendo nosotros ahora, que en el fondo lo que tiene debajo son un montón de conexiones. Si yo tengo aquí un mando a distancia, que le doy y paso a la diapositiva, y tengo aquí una cosa que sale una lucecita roja, se debe a ese tipo de conexiones y al desarrollo de ese tipo de cosas durante los últimos 7 millones de años, que es cuando nos hemos separado de los dos. Aunque hay muchos bichos por ahí que tienen también un sistema nervioso que no funciona exactamente.